Ahora, vamos a ver que si bien en Hasidut se habla constantemente de profundizar y ir al origen de las cosas y todo, el Shiur de hoy va a dar una interpretación distinta a lo que es el estudio del conocimiento de las leyes de la Torah. Y lejos de pensar de que tiene que ver exclusivamente con la práctica. Naturalmente está escrito que Gadol Tamud Shemivir y demás. ¿Sabes por qué es importante el estudio? Porque lleva a la persona a la práctica. Como que el estudio está relacionado con la práctica. Pero eso no quiere decir que reducimos al estudio de Torah solo como un medio para poder cumplir las mitzvot adecuadamente. Entonces vamos a empezar a analizar este capítulo. Se llama así, Aikar Rishon, el primer principio del Maimónides. ¿Quién escribió la Sarajot? ¿Quién es el autor de la Sarajot? Shulchan Aruj. Muy bien. Pero eso fue, eso es más contemporáneamente. El primer rabino que se dedicó a escribir a la Hot en detalle toda la Torah es el Maimónides. Hasta el Maimónides estaba todo en el Talmud, estaba todo en los libros, vamos a decir, originales, Mishnah, Gemara, y después los Rishonim determinaban la halajá según la base del Talmud. Pero el primer libro que está toda la Torah escrita, plasmada en leyes, es el Maimónides. Por eso el primer referente que trae acá y que voy a desarrollar sobre el tema del estudio de la Sarajot es el Maimónides, a tal punto que si una persona quiere cumplir con la mitzvah del estudio de Torah en su integridad, los poskim traen y tienen que estudiar Rambam, Maimónides. ¿Está bien? Y vamos a ver que es el único libro, incluso posterior, que habla absolutamente de las 613 mitzvot. Shulchan Aruj no habla de las 613 mitzvot. Vamos a ir analizando paso por paso. Dice así, página 163, ¿tienen? No se lee. No se peleen, pasen para ahí. Bueno, por ahí punto, no puedo. Okay, más. Yo no leo. Dice acá. Ahora, mientras no cumpliendo. Et jiburó al Adol, Mishne Torah, su gran jibur, jibur es su gran obra, que se llama Mishne Torah. Escribe el Maimónides las siguientes palabras. Yesod a Yesodot Veamud a Jochmot, la base de las bases, el fundamento de los fundamentos y la columna de toda la Jochmot. ¿Cómo dice Jochmot? Sabidurías. Sabidurías es saber, acá no trae el texto, acá dice otra cosa la mitad, que hay un solo Dios que creó absolutamente todo. Y así sigue detallando. Este primer tomo del Maimónides se llama el libro de Madá. Madá es ciencia. ¿Qué ciencia? La ciencia divina. ¿Está bien? La ciencia de Hashem. Empieza el libro diciendo Yesod ha-Yesodot ve-Amud ha-Jochmot La-Dat shi-Yesha-Matsui. ¿Qué dice? Que la base de todo el conocimiento es saber que hay un Hashem. ¿Qué es saber que hay un Hashem? Vamos a analizar. Pero acá debía el tema, en un momento, y dice Rashete Bot, si vamos a ver la primera letra de estas cuatro primeras palabras, es la Yud, la He, la Vav y la He. Yesod, Ha Yesodot, Ve Amud HaChochmot, es el nombre de Dios. Aparece el nombre de Hashem en estas primeras cuatro palabras, en sus primeras letras. Kemokol Ainyanim Shebatorah, Shem Meduyakim Leafli, para que tengan una idea, el Maimónides escribió con tanto detalle el libro de él, que hay miles de libros, sin exagerar, analizando y procesando las halajot del Maimónides. Para que tengan una idea, en la yeshivot, la gran mayoría de los shiurim que se hacen está basada sobre el Rambam. ¿Qué yeshivot? Sefaradí, Ashkenazí, Jabal, Breslev, Vishnitz, toda la yeshivot. Porque es la primera fuente de ley que hay de la Torah, y ahí es donde se saca el análisis si, como uno entiende, el Talmud está bien interpretado, plasmándolo y comparándolo con el Maimónides, que es el libro de leyes. Quiere decir que el Rambam, como venía explicando, es el libro fundamental de lo que es la ley de la halajá.
Y por eso es que se analiza minuciosamente cada detalle. Dice acá, así como todas las cosas de Torah tienen su detalle, nosotros vemos que el Maimónides abre su libro, inicia su obra con el nombre de Hashem. No es dio la casualidad, y eso de ahí de Sodot, de Amuda, como dio la casualidad, sino tiene una interpretación. ¿Por qué? Empieza de esta forma con Yud Kevauke. Se va a sorprender el análisis que hace Hasidut al respecto. En no es nada más, ah, sí, qué lindo, la Salahot de Hashem, y está el nombre de Hashem allá al principio. Esa sería la primera asociación que haríamos, ¿no? La Salahot, la Mitzvot de Hashem, entonces puso el nombre de Hashem ahí. Sería una explicación demasiado banal. Tiene que ser algo mucho más profundo. ¿Qué es 26? Ajen, Bagmara, Masaje Tirubin. El tratado de Irubin dice así. Con respecto a todas las partes de la Torah, dice, Elu ve'elu dibre Elohim Haim. Cada vez que hay distintas opiniones o distintos sectores de la Torah que aparentemente parecen distintos al respecto, que hablan sobre algo y opinan distintos, dice la Gemara, Elu ve'elu dibre Elohim Haim. Tanto esto como esto es la palabra de Hashem. Entonces, si bien nosotros a veces no entendemos cómo engancha todo perfectamente, es toda la palabra de Dios. ¿Está bien? Así dice el tratado de Irubin. ¿Pero qué pasa? Esto es en el resto de las partes de la Torah. Pero cuando habla específicamente a la parte de la alajá de la Torah, la parte de la ley, no está dicho Elu ve'elu dibre Elohim Haim. ¿Qué está dicho sobre eso? Trae la Gemara en Masejet Sanedrim lo que está escrito sobre David HaMelech, Vahashem Imo. Hashem está con él. ¿Qué quiere decir Hashem está con él? Que la alajá es como él. ¿Qué diferencia hay? Dijimos lo mismo antes. Elu ve'elu dibre Elohim Haim. Todo es palabra de Hashem. Y cuando habla de la alajá dice Vahashem Imo y Hashem está con él. ¿Cuál es la diferencia? A ver lo que estamos en Hasidut. Lo explico. ¿Sabes cómo sabemos que Dios está con él? Porque la halajá es como él dice. Entonces Hashem está con él como diciendo unido a él. Y lo mismo. Tanto una parte de la Torah como otra es la palabra Hashem. Y cuando habla de la halajá, dice Hashem mismo está con él. ¿Cuál es la diferencia? Miren más. Dice Masejet Shabbat. Está escrito y yo te Hashem. Está escrito van a buscar y van a indagar, explorar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? La halajá. Levar Hashem su halajá. ¿Qué vemos? Y ahí trae la diferencia. Que a diferencia de otros sectores de la Torah dice libre Elohim Haim. Utiliza la expresión Elohim, es otro nombre de Dios. Y cuando hablamos de la halajá, aparece siempre Hashemimo. Son dos nombres de Hashem. ¿Qué diferencia hay entre el nombre de Hashem, como lo llamamos Hashem, Elohim, o lo llamamos Hashem Yud Kevavke, el nombre, como empieza el Maimónides de la Salahot? ¿Qué diferencia hay? En la expresión, todos los nombres que no son Yud Kevavke son todos plurales. Seba, Kot, Elohim, pero algo más. Otra connotación. ¿Qué connotación tiene cuando decimos el nombre de Hashem, Yud Ke Vav Ke, se llama Havaya, a cuando decimos Elohim? Una en Minata Jesse, Minata Rahamim. Muy bien. Es una explicación. Uno no es la esencia, el otro es la Yud Ke Vav Ke habla de Akadosh Baruj Hu mismo. Cuando decimos Elohim, estamos hablando la fuerza de Hashem, como se refleja en la creación. La creación toda, en este mundo, en todos los mundos. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Entonces acá que estamos viendo, que cuando habla de la halajá, ¿qué expresión utiliza Elohim o Hashem? Hashem, Yud Ke Vav Ke. Quiere decir que vamos a tener que analizar por qué cuando habla de la halajá le da esta prioridad y dice Hashem, Yud Ke Vav Ke. Este nombre de Hashem es el nombre de Dios mismo, nos referimos a Él como es en su esencia. Entonces dice así. La halajot kayam kinui nosaf. Hay otra forma de llamar a las halajot. Hay un apodo
que está escrito en la Masejet Megilá, Kitrosh el Torah. ¿Sabes cómo se llaman las leyes de la Torah? La corona de la Torah. ¿Por qué? Pues la corona está apoyada arriba de la cabeza, representa algo superior a la lógica. ¿Qué poder tiene el hombre que supera su lógica? Las vacaciones hicieron un poco mal. Hay algo, hay una estructura en la persona que supera la lógica. Nosotros tenemos la parte activa, la parte emocional, la parte intelectual. ¿Cuál es la parte que supera la parte intelectual? Activa. Activa es la acción. Pero supera lo que pienso. Pero más al revés, más abstracta, más pura, más elevada. Vamos a dibujarlos acá porque la voy a no hay marcador. Sí, marcador. Marcador, terminando la servilleta si hay. Servilleta. Está limpia, está limpia. Antes de limpiar con el pullover. Pullover. Vamos a tener que dibujar. ¿Eh? La frase corta. Uy, nada, no, nada, yo la puedo filmar. Está firmado igual. Nosotros sabemos que la persona tiene koach hacia la acción. La persona tiene koach a. No, koach a reyes. La parte emocional. Koach a sejel, el poder intelectual. Y por sobre todas estas, ¿no? ¿Qué dijiste vos? ¿Qué dijiste? No, ¿quién dijo la idea? Koach a razón. Voy a explicarlo. La parte activa, la parte emocional, la parte intelectual. Pero lo que mueve todo esto es koach a razón, la voluntad. La voluntad la vamos a llamar la corona de todas las demás. ¿Por qué? Está representada con la kipá, con el sombrero, con el pisullo, todo esto. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Porque la voluntad es lo que genera la lógica. Cuando vos querés algo, se te acomoda cualquier lógica. Cuando te encaprichás por algo, todo tiene su lógica. Y fabrica el razón lógica. La lógica, una vez que te entusiasmas con algo, te empiezas a dar manija, lo sentís. Una vez que lo sentís, vas y lo haces. Naturalmente, no quiere decir que siempre sea así, pero lo que sí, sin duda, está por sobre todas las demás es la voluntad. Si hay voluntad, le encontrás la lógica, todo se llama. También se llama koach ha-ratzon. Nosotros podemos dominar, como somos Nibraim, somos creaciones, entonces, ¿qué pasa? Podemos solo dominar estructuras, vamos a decir, humanas. Estas son estructuras humanas. Ahora voy a ver a qué me refiero. La voluntad no es una estructura humana. Escapa la capacidad del hombre. Y lo voy a pasar a detallar. Vos podés decidir qué estudiar, qué analizar. Podés decidir estudiar Torah, podés decidir estudiar ciencia, podés decidir estudiar esta temática, otra. Incluso qué pensar, más allá que los pensamientos te confunden, pero podés luchar para pensar en algo. Podés trabajar tus emociones, que eres una persona más feliz, podés hacer un montón de cosas para manejar tus emociones a través de psicoanálisis y todo lo que... Obvio que podés decidir qué hacer y qué no hacer en la vida, tus acciones. Pero que te nazca la voluntad, lo que se llama que te nazca, aparentemente no está en tus manos. Y esto es, vamos a decir, la voluntad... Es la problemática con la que lidiamos todos los días. Ay, no me la hace, no tengo ganas. Ay, sí, estoy convencido, está buenísimo, me gustaría. No sé, no me nace, no lo siento. En todos los avances de superación. Me gustaría ser una persona independiente, me gustaría ser una persona madura, me gustaría ser una persona activa, me gustaría, sí, todo muy bien. Pero no me nace. Me gustaría estar acá, el sentimiento. O entiendo que es algo bueno para mí, me ayudaría muchísimo, estaría mucho mejor, pero no me nace. Esta estructura, que tiene que ver con la voluntad, no está en nuestras manos. ¿Está bien? Por eso decimos todo el día, y hay razón, que sea la voluntad, rezamos, que Hashem se haga cargo de eso. ¿Está bien? Ahora, es mentira que no está del todo en nuestras manos, no es el tema de la charla,
está escrito que coaja hacia la acción genera malajim, lo que se llaman en castellano ángeles, que no son cosas que vuelan de lado a lado, es energía de santidad, que esta energía de santidad, cuando uno actúa, si actúa con kedushá, genera razón de kedushá. Si actúa con tumá, con impureza, genera voluntad de cosas impuras. Porque la acción genera cosas. El sentimiento y el intelecto no genera energía suficientemente fuerte para proyectar voluntad, la acción sí. Tema muy profundo de Hasidut. También se llama Naut Tejilatán, Mesofá, Mesofá, Mitjilatán. Lo más elevado se conecta con lo más bajo y lo más bajo con lo más elevado. ¿Dónde está escrito esto? Sof Maase be Machshavá Tjilá. Sof Maase en la acción. ¿Dónde está be Machshavá pero Tjilá? Machshavá Tjilá es antes del pensamiento, el inicio, el razón. ¿Está bien? Eso quiere decir que si vos te sentís que no tenés en las cosas, empezá a hacer y esa energía puede generar, va a generar la voluntad. No esperes que hasta que te nazca, no lo haces. ¿Está bien? Bueno, esto se llama Keter Shel Torah. ¿Qué es el Keter de la Torah? En la Torah está la parte intelectual, está la parte emocional y la parte activa. ¿Cuál es Keter Shel Torah? La corona de la Torah, la parte que supera la Salahot. ¿Por qué la Salahot? Aparentemente la Salahot es lo activo, lo que hay que hacer. Y hay partes de la Torah mucho más profundas. ¿Por qué decimos que la corona de la Torah son las mitzvot? ¿Cómo asociamos la corona más elevado de la Torah con las mitzvot? Porque las acciones, para cumplir las mitzvot, uno está yendo al rezón de Hashem. Muy bien, y como dijimos recién que la acción conecta con lo más alto, la mitzvah a nivel alajá es la voluntad de Hashem. Todo lo demás es el desarrollo. Pero no hay algo, lo explicamos en muchos shiurim, no hay algo más acertado a la voluntad de Hashem que la alajá completa. Porque las interpretaciones y los sentimientos van modificándose. Pero la halajá concreta, puso tefilín, comió kasher, puso mezuzá, cada mitzvah le hizo una verajá, cada acción concreta es lo más acertado en lo que es Akadosh Baruj Hu con respecto a la creación del mundo. Todo lo demás es análisis, distintos cada uno según su lectura, según su visión, cómo lo va procesando. Pero la halajá, la ley, es la voluntad de Hashem, lo que Hashem quiere. Entonces ahora empezamos a entender un poco por qué la parte de Alajá está simbolizada con Yud Ke Vav Ke, con el nombre de Akadosh Baruj Hu mismo, es la voluntad de Hashem. Y cuando hablamos de la parte intelectual de la Torah, la parte emocional, la parte activa, tendrían otras interpretaciones que se llama Elohim. ¿Está bien? Vamos adentro. La Salahot tiene otro nombre que se llama la corona. La corona está apoyada arriba de la cabeza, representa la voluntad, lo que supera la lógica. También la Salahot, que habla de las leyes en todos sus detalles, están representando la voluntad de Hashem mismo. Esto demuestra que la Salahot, esto explica por qué las Salahot están relacionadas con Hashem, dijimos. También va Hashem mismo sobre la vida mera. Entre los nombres de Hashem, nosotros sabemos, dice a la vuelta, que el nombre de Hashem se llama Shem Ha'etzem. Escuchen esto. Esto está en el libro de filosofía judía, no de Hasidut nada más. En el libro de filosofía judía, Sefer HaIkarim y otros libros que hablan sobre la filosofía judía y habla de por qué en la Torah aparecen distintos nombres de Hashem y todo eso, dice que el nombre Yud Ke Vav Ke se refiere a la esencia de Akadosh Baruj Hu. Y la voluntad de Akadosh Baruj Hu que se manifiesta a través de la Salahot de la Torah están relacionadas con este nombre. Por eso, Mishum Kach Nemar Basfarim, por eso está escrito que la obligación de estudiar Alajot está antes de otras partes de la Torah. Si uno tiene que estudiar Alajot y tiene que estudiar Gemara, primero tiene que estudiar Alajot, porque es lo más elevado, lo más esencial que tiene la persona. Vas a arrepentir lo que dijiste. Imzot, por eso, Mudgash Beotamas Farim, Shakamana Bekahile, Kol Alajot Sheba Torah. Y ahí, cuando estamos hablando de las leyes, estamos hablando de todas las leyes de la Torah. Incluso las leyes que hoy en día no podemos poner en práctica. Uy, ahí se nos complica.
Hay alajot que hoy en día no tenemos. Alajot de Beit HaMikdash. No tiene nada que ver con nuestra vida. Por lo menos hoy, nadie va a Beit HaMikdash, nadie hace korbanot, nadie tiene de Tumá y Tahará como era antes, purificación. No hay todas estas alajot. Y cuando hablamos que el estudio de alajot está antes de todo, se refiere a todas las alajot. Eso lo vamos a analizar ahora, ¿por qué? Dice así, Lejaorá Navarro Leshbiur. Si nosotros podemos decir que las alajot tienen que ver con cosas actuales para cumplirlas, bueno, se entiende. Tenés que dar prioridad a las alajot antes de otras cosas. Voy a aclarar. ¿Vieron de los chicos antes del Bar Mitzvah? Terminan una Gemara, en muchos lugares hacen Siúm Masejet, y el chico se para en el Bar Mitzvah y termina un Talmud, un tratado del Talmud. Y es muy importante. También un rabo que decía que los chicos no tienen que terminar una Gemara antes de su Bar Mitzvah. Tienen que estudiar Gitzu Yuharuj. Tienen que saber qué es el compromiso que están asumiendo. Pero si no saben las alajot, ¿qué asumen? ¿Qué Bar Mitzvah asumen? Entonces este rab, a sus hijos y en su comunidad, decía que los chicos terminen para el Bar Mitzvah de estudiar todo el Kitzur Yuharuj, por lo menos el libro básico de las alajot. ¿Se entiende? Es lo que estamos diciendo. Entonces dice, si es para saber cumplir, bueno, vamos a estudiar las alajot, Kitzur Yuharuj, lo que necesitamos saber para cumplir las alajot. Esto quiere decir que estudiar las alajot no es un medio para saber cómo tenemos que cumplir exclusivamente. Si sería así, la pregunta estaría en su lugar. Estudiar las alajot, que tienen que ver con lo activo. Pero en verdad no es así. Miren lo que pide Hasidut. Malatán shela alajot, ¿y sabes para qué se estudia alajot? Primero y de todo, para saber cuál es la voluntad de Hashem. Vos no estudiás las alajot para saber cómo cumplir. Obvio que también tenés que saber cómo cumplir mitzvot. Pero el estudio de alajot es para conocer qué es lo que Hashem quiere, cuál es la propuesta. ¿De qué se trata la propuesta de Hashem con respecto a la creación? Y ahí no hay ninguna diferencia si es una mitzvah, que la podés cumplir o no. Porque la voluntad de Hashem es cumplir todas las mitzvot. Está lleno los textos de Tefilá, Besham Na'avodha. Cuando se construye el Beit HaMikdash vamos a cumplir tu mitzvot y vamos a hacer los korbanot que mitzvot rezoneja. Todo el día la tefilá, los jodes, hablamos que se va a cumplir las mitzvot como es tu voluntad. Cuando se construye el Beit HaMikdash estamos en deuda. Hoy en verdad tendríamos que hacer todas las mitzvot, no tenemos Beit HaMikdash. Entonces estudiar las alajot es conocer de qué se trata la propuesta de Hashem. ¿De qué se tratará? ¿Qué es lo que Hashem quiere cuando creó el mundo? Eso te enterás con todas las alajot. No con las alajot específicamente que tienen que ver con tu vida completa. Ahora entendemos por qué es mucho más abarcativo el concepto de estudiar alajot. Entonces dice así. Por eso, con respecto a esto que estamos diciendo, no depende qué tipo de mitzvot. Quien quiere captar de qué se trata la voluntad, razón, el keter, la corona, la voluntad de Akadosh Baruj Hu, tiene que estudiar las alajot de la Torah para poder captar kitrash el Torah, la corona de la Torah. Quiere decir que si nos pondríamos a, sin este shiur, a decir, a ver, ¿qué es lo más elevado de la Torah? Así, oh, es verdad. Samas Boba, Inbeis, Rebe Rayam, Vitele Rebe. Acá te está diciendo Hasidut, ojo, que la corona de la Torah son las alajot, las leyes. Saber de qué se trata la propuesta de Hashem. Después, vos tenés que analizar y vamos a ver todo lo que viene en el medio. Aparentemente dejamos Hasidut para lo último, ¿no? Pues primero de todo dijimos las alajot. Justamente, acá va a lidiar todo el día con eso, a ver si es para lo último o si también tiene que ver con el principio, estudiar y procesar. Porque aparentemente la versión no hasídica, ¿cuál es? Que toda la parte, ¿cómo se dice? Esotérica de la Torah. ¿Así se dice? Esotérica de la Torah, la dejamos para lo último, que es la parte más profunda. Hasídica dice que no. Pero eso es lo que está diciendo hasta ahora, sí, hay que empezar por la halajá y todo. Dice así, por eso el libro de Halajot del Maimónides empieza con el nombre Yud Kevavke, para decirte que toda la salajot que va a desarrollar en el libro Maimónides tiene que ver con el nivel más elevado de Dios, que es la voluntad de Hashem, la salajot. ¿Se entendió un poco de esto que se trata? Cierro un poco ahora esto. Pero ahora miren qué interesante cómo analizamos lo que dice textualmente el Maimónides ahí en el principio de su salajot. Escribe el Maimónides,
Poteaj el cifró en las palabras Yisod y Yisodot Bamuda Jojmot. La halajá dice así: ¿cuál es el fundamento de los fundamentos y la base de la sabiduría? Es saber que hay un existente primero. ¿A quién se refiere existente primero? Dios. Primero quiere decir que está. Mitzvat Yediat Hashem. ¿A qué se refiere Maimonides cuando dice tenés que saber que hay un primer existente? La mitzvah de conocer a Hashem, saber a Hashem, no nada más cumplir lo que hay que hacer, y la mitzvah de la dat et Hashem, saber, conocer, asumir la presencia de Dios. Shei Ikar Rishon, que es el primer principio de los 13 principios de la fe. Ustedes saben que hay discusión si hay 13 principios. Todo el mundo dice los 13 principios de Maimonides. Hay discusión. Hay otros que dicen que hay 4. Hay distintas versiones. Alguien dice que hay un solo principio del judaísmo. ¿Está bien? Habacuc dijo la Emuná. Sefer Yetzirah dice 4. Maimonides dice 13. Pero vamos a ir al 13. El primero de todos, ¿cuál es? Saber que hay un Hashem, que es uno, es Hashem existente, que precede toda la creación. Ayuda muchísimo con esto. Y Karze, no, Rachel, yo me imaginé mis parit. No es que sea el primero porque ordenándolo cayó el primero, sino el primero en su importancia. Y todos los demás fundamentos vienen después de esta primera creencia que hay un Hashem que procede de toda la creación. Así también dice el Maimonides, si me equivoco me corrijo, no me ofendo. Así dice el Maimonides cuando empieza el libro. ¿Cuál es la columna de las columnas? Saber que hay un Hashem. Quiere decir que si bien van a haber otros principios del judaísmo, la columna de todas es que Hashem es el que antepuso todo, único. Desde este aspecto se ve שידיעת השם מכילה רעיון כללי אחד שלא מורכב מפרט כל שלהם. יש לדעת את קיומו של השם. No es un detalle que habla de muchas cosas. Entregó la Torah, llegó al pueblo judío, Egipto, los... No, no, algo general que, vamos a decir, es lo más, el concepto más unificador. Que es que hay un solo Hashem, no hay más nada fuera de él. Ahora, ¿qué pasa? Miren así, ¿cuál es la demostración de esto? Bejamesh la Jota Rishon, me parece que yo soy la Jota y Sudá Torah, me vi a Roman Pratim, yo no me vi a Hashem. El Maimonides dice muchos detalles en las 5 a la Jota, ¿qué es saber que hay Hashem? ¿Está bien? Acá no va a entrar todo eso, pero la 6ª alajá al Maimonides dice así, y todo esto es una mitzvah hacer de la Torah. Es una mitzvah de la Torah saber que hay un solo Hashem. ¿Cuál es la mitzvah? Anojí Hashem lo queja. Yo soy Hashem tu Dios. ¿Qué quiere decir? Idiatosh el lavarse cola la jochipieta Roma Mantel y Israel Mijuma no Hashem lo queja. Quiere decir, todos los detalles de la alajá que el Maimonides va explicando, que es saber que hay uno solo con todos sus detalles, se generaliza en la palabra Anojí y Hashem lo queja. En estas palabras, la primera de los 10 mandamientos, yo soy tu Hashem. Ahora, ¿qué sucede? Miren más. Y sigue el terapismo. El Maimonides. En el libro Moreno Bujingüe, es el libro de Maimonides, hay un libro que se llama La Guía de los Descarriados. ¿Está bien? Okay, de los perplejos. De los perplejos. Hay discusión. La palabra Naboj es una persona confusa en hebreo. Así que en su texto original, en la guía de los... Confundido. Sí, bueno. Entonces se llama la guía, quise decir la guía de los... De los perplejos, pero bueno... Moreno Bujingüe... Como dije al principio, perdón, de los descarriados. Voy a explicar, porque está Naboj. La palabra Naboj viene de, estoy confundido, no sé para qué la voy a ir. ¿Y por qué escribió el Maimonides este libro? Que quiero aclarar que en muchos lugares prohíben estudiar, ¿no? Lugares. Porque el Maimonides dice que hay, trae en ese libro, en la guía de los perplejos, todas las, no, está bien, de los descarriados, perplejos, trae todas las versiones de filosofía, Platón, todos los contemporáneos que estaban por ahí en ese entonces, Sócrates, y analiza y refute un montón de ideas de ellos con respecto a la creencia en Hashem y la Torah y todo eso, y por eso el libro que hizo es, de alguna forma, ayudando a los que están perplejos, confusos, los que están ahí con un montón de ideas que los confunde, hizo el libro para, quien estudia el libro se da cuenta de qué se trata. Para de alguna forma
pulir y limpiar todo lo que de la filosofía no va con la Torah. Muchos sí van con la Torah, claro, ¿está bien? Pero muchos no. Entonces, como que ese libro lo hizo específicamente para limpiar todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Beimzot, lo neemar beshumakom, שאי ידעתם יחיסרון בקיום מצוות ידיעת השם, רק ידיעתם של אותם פרטים שאתה מונע רמה בחמש הלכות הראשונות, היא חלק מצוות הלכי השם אותה. כמובן שכדי לקיים מצוות ידיעת השם בשלמות, היא זה פרא סטודיאר למצווה אסתא, פונינטי ידיעת, דגס אסומית כי השם יעשו השם, תלמוך כאנליסה לסטו. הרמין אינטרסנטה, פעמוס סלטיה אסתא לוולדה, היא זה שלמות קיום המצוות לאחר ביאת המשיח. Vamos a analizar este punto antes de seguir. ¿El Maimónides dónde puso esa Sarajota? ¿Al principio o al último? ¿Dónde puso el Maimónides esa Sarajota de saber que hay un solo Hashem y todo lo que profundiza en la parte de Hakira? Sí, sí. Al principio. Y por otro lado, estamos diciendo que insinúa al Maimónides en las letras Yud Kibauke que su gran obra de las leyes en la voluntad de Hashem. Y entonces, ¿con qué nos quedamos? Aunque las halajot concretas, activas, lo más importante es la halajá práctica o la filosofía. Porque empieza por ahí el Maimónides. Sí, pero para cumplir todo tenés que saber que no es parte de las halajot. Eso es otra cosa, déjalo para otro libro. El libro de leyes te pone todo ese desarrollo que tiene que ver con cómo descubrir, se habla con lujo de detalles, el análisis si hay uno, que no pueden haber dos que iniciaron al primero, si no es el primero, siempre hay uno solo, y todo el desarrollo y todo eso. ¿Por qué tanto? Porque es la voluntad de Hashem que sepamos. Sí, la voluntad de Hashem que sepamos y Mara también. Pero ¿por qué en el libro de leyes? Si estamos hablando muy bien. Porque estamos diciendo que la ley número uno que tiene que cumplir el Yehudí, ¿cuál es? Saber que el Hashem es una ley como otras. Así como hay una ley de Shabbat, así como hay una ley de Tefilín, así como hay una ley de Tzeniut, así como hay una ley de todo, de todas las cosas prácticas que tienen que ver con la vida cotidiana, Tefilá, está la ley que es una alhaja, conocer a Kadosh Baruj Hu, saber que hay un solo Dios, es una ley, es un libro de alajot. Por eso el Maimónides lo pone ahí. O sea, quiere decir que cuando nosotros analizamos, investigamos, ¿de qué se trata Alajot? Es todo, todo lo que el Maimónides trae en su libro. Así como está la Alajot cuando venga el Betamigdash, que hoy en día no la podemos cumplir, es parte de la Alajot, dijimos. Después está la Alajot concreta de hacer mitzvot, está la Alajá, que es cumplir con la mitzvah de conocer a Kadosh Baruj Hu. Y conocer a Hashem tiene que ver con el análisis de lo que el ser humano puede entender. ¿Por qué? ¿Qué es conocer a Yen? Viajar arriba. ¿Quién? Los ángeles no conocen a Yen. No, todavía no. Saben menos que nosotros, aparentemente. Para la versión de Jabal saben menos que nosotros. Pero, ¿a qué voy? Ellos captan que hay divinidad y corren hacia la divinidad de Yen. Algunos se acercan más, algunos se acercan menos, algunos lo alaban. Eso es todo lo que es el coro celestial. Nosotros lo que analizamos es la lógica, la profundidad, y ese regalito Hashem lo bajó al mundo. Por eso que los ángeles se quejaban y decían, ¿por qué vas a bajar tu Torah al mundo? Y ahí fue cuando Hashem dijo a Moshe, contestale vos. Y Moshe Rabbeinu le contestó, ustedes tienen padre y madre, ustedes tienen la mitzvah Torah para los seres humanos. La voluntad de Kadosh Baruj Hu más elevada no queda en los mundos que pertenecen a lo intelectual, lo emocional, a lo concreto. Entonces la versión de la Torah, que había Jol más acertada, es la que baja a este mundo, la versión del mundo de la acción. Ahora, ¿de qué se trata conocer a Yen? Olvidémonos de conocer, verlo. Moshe Rabbeinu pudo ver resplandor de Yen. Como Yen le dijo, mi rostro no vas a ver, vas a ver solo la parte de atrás, como diciendo reflejo. ¿De qué se trata conocer a Yen? Conocer a Yen es que capricho, como Hasidut te explica, se le cantó cuando hizo todo esto. Y el capricho era, Nitabe, Hashem decía hacer una morada acá abajo, a través de prácticas alágicas. Entonces, si vos estudiás Hasidut, Samach, Baim, Beis, Nitele, Rebe, Rebe, Raya, estudiás todos los Rebes, estudiás lo más profundo,
y no estudias las alajot de la Torah, te enganchaste con una. Con la alajá de conocer a Hashem, que es la más importante, la primera que malmol y la cita, todo. Pero después tiene la misma importancia estudiar el detalle de Shabbat, el detalle de Kasher, como estás analizando y viniendo todos los jueves, y todos los martes, y tratando de analizar Hasidut en profundidad y todo lo que quieras, pero es una mitzvah. Obvio que si no tenés esto bien, te ves como el resto de la gente que gira por ahí sin Hasidut. Espanto. Obvio que dedicaré mucho tiempo a ver de qué se trata Hasidut. Pero de ahí a estudiar exclusivamente esta mitzvah, estamos un poquitito fuera de foco. Quiere decir que este shiur, como dije, viene a romper un poco el molde. Viene a decir que el estudio de Alajot es fundamental, no nada más para la práctica, para conocer a Hashem. Si te enganchas y te enamoras de Hashem cuando estudias el Samach Bob, no lo vas a sentir igual lo demás. Pero tenés que saber que conocerlo a Hashem también tiene que ver con eso. Es como una chica que sale con el novio y le habla de cuáles son sus mejores momentos de la vida y qué le gustaría y los proyectos más espectaculares, pero habla de, a ver, ¿qué onda? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Y las cosas normales de la vida que te gustan. Ah, no, pero vamos a hablar de lo más importante. Vamos a hablar de los mejores momentos de nuestra vida. Eso cubre una parte de conocer a la persona que más quiero. Pero quiero conocer todo. Quiero conocer cómo es cuando se pone nervioso. Quiero conocer cómo es cuando se levanta a las 7 de la mañana medio chinchudo. Entonces lo llamás cada tanto, viste, de novia te hace la tonta. Ay, mirá, te quería preguntar a ver cómo reacciona, qué tono de voz tiene. Hola, qué querés. A ver cómo es, el momento más. Conocer a Hashem no es el lo más. A ver cómo Hashem quiere y cómo interfiere en todas las cosas mundanas. ¿Cuál es la voluntad de Hashem en las cosas, en los detalles, hasta cómo uno se viste, cómo uno se va y hay gente que lo sabe? Hay aljotes y leyes que hacen que Hashem esté en toda tu vida, en todos tus órdenes. Y conocer a Hashem tiene que ver absolutamente en todos los aspectos. No lo que podés cumplir solamente, sino las cosas que todavía no podemos cumplir. Yo pregunto, ¿para qué estudiamos la Sarajot y el Betamigdash y todo eso? Así recién nos dijo, porque es conocer a Hashem en su capricho total, ¿no? Bueno, así da otra explicación más. ¿Para qué estudiamos la Sarajot y el Betamigdash? ¿Para cuando venga? No, si ya viene, no tan en la mínima idea. Al revés, como nosotros creemos que Mashiach ya tiene que estar, tenemos la emuná, mejor Yom Sheyavo, cada día que va a venir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Llega a Betamigdash, vamos a un seminario especial a ver qué tomo, quería ver Betamigdash. Para, ¿cómo sabes? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se sale? ¿Con qué llamo? Pará. ¿De qué se trata todo esto? Entonces, nosotros que tenemos la emuná sumamente firme, clara de que el Mashiach tiene que llegar en este preciso momento, tenemos motivo para estudiar la alajá. Pero esa no es la verdad porque estudiamos la alajot. Porque incluso si no la tendríamos que cumplir igual, la mitzvah que es conocer la voluntad de Hashem. De ahí sale de que en la obligación de estudiar Torah, más que tiene que ver con los hombres en su integridad, es incluso alajot que no son para los kohanim estudian las alajot, los levim también. Los levim estudian las alajot de los Israel. ¿Por qué? Si sería para cumplir, no tiene nada que ver. Porque la mitzvah es conocer a Kadosh Baruj Hu. ¿Cómo lo conozco a él? Conozco cuál fue su capricho, qué es lo que quiere, cuál es su propuesta con respecto a la vida de la persona. ¿Por qué no hay más shiurim de alajot acá? Muy buena pregunta. ¿Hay uno semanal? ¿Hay uno? De Gaby, de alajot de Shabbat. Porque se nos duerme la chica. No sé por qué. No es fácil. Si es súper importante guardarte. Acá había un shiur fijo todas las semanas, después no se puede continuar durante años. Creo que eran los jueves. Antes de, ¿se acuerdan? Hasta el día durante muchos años. Y realmente tiene que hacer piquete y este shiur puede ayudar. No, pues piquete no, se puede. El tema es que se concienticen y hagamos un shiur de alajot. La verdad, yo no me puedo comprometer más horas y más. Pero se podría hacer una propuesta y hacer un shiur de alajot, pero que tenga onda, ¿no? Tipo leer y traducir, porque no, a mí no viene. No hay problema. Pero hay uno para... Hay uno a la mañana. No, a la tarde. Para la tarde. No sé, para... Puede ser. Para chicas. Pero igual, basta de shiurim, basta de servir la comida servida. O estudiar. Un pronto me iba a la jota y puedes estudiar las alajot. Hay en castellano todas las alajot de Jabad,
no jabad. Sí. Hay, hoy en día ya están todas las halajot escritas. Es más, ni que hablar la que quiere empezar a hacer Rambam. El Rambam, ya está el Rambam en español. Casi todo está el Rambam. Hoy día siguen saliendo capítulos de Maimónides en español ya. Están haciendo ahora increíble. El Gitas, el que estudia con Rambam diario, ya tiene todo el Rambam en un folletito que lo sacan semanalmente. Todas las halajot es increíble. Saber y conocer las halajot es algo que hablar de la Takaná del Rambam, del Rebe al respecto. Bueno, acá vamos a estudiar. Próximo shiur, Shlemut Kiyuma Mitzvot Leahar Biyat HaMashiach. ¿Cómo es que las mitzvot se van a cumplir en su integridad solo cuando venga Mashiach? Y lo que hacemos hoy en día es solo un intento. Vamos a ver por qué. Qué increíble cómo la práctica de la halajá, ahí entendemos más, no nada más porque es mitzvot que no podemos cumplir, incluso las mitzvot que hoy en día cumplimos, no las cumplimos completas sin Metamidash. Entonces más la adrenalina y la ansiedad para la llegada de Mashiach. Si quieren guardar las hojas, me las devuelven para hacer el próximo shiur, continuamos. No veníamos diciendo igual como que el más importante que el estudio de Torah es la misión concreta. Sí, bueno, la misión. Con respecto a la misión, la misión es la halajá concreta. La misión. Pero dentro de la misión está conocer a Hashem. Claro. Y conocer a Hashem son todas las halajot. Entonces la misión son las 613 mitzvot. Una de las 613 mitzvot es el estudio de la Torah. Acá te está diciendo. Acá respecto a la halajá, la halajá es todo. Ahora, si tenés que analizar más o cumplir más, empezá primero por cumplimiento. El judaísmo no es algo porque no entiendo por la razón, no confundas. No, por eso, digo por eso. Ahí le damos prioridad a la acción. Pero después, con respecto a lo que es el conocimiento de Hashem, es absolutamente toda la halajot.